Hola a todos y bienvenidos a la primera sesión del seminario de ARCET. Un vistazo a cómo la NASA mide la contaminación del aire. Mi nombre es la doctora Ana Prados y soy la directora del programa ARCET. También soy científica investigadora en el centro de la NASA, The Goddard Space Flight Center, en Washington, D.C. Las observaciones satelitales ofrecen la única cobertura que es verdaderamente global de muchos contaminantes atmosféricos. La reciente cobertura mediática de la pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto mejoras en la calidad del aire debido a la recesión económica. Muchos de estos informes se han centrado en observaciones satelitales de dióxido de nitrógeno. Esta capacitación imparte conocimiento fundamental para los novatos y también sirve de curso de repaso para los demás. Usted aprenderá cuáles son los contaminantes que se pueden medir desde el espacio, cómo los satélites hacen estas mediciones, lo que se debe y no se debe hacer al momento de interpretar datos satelitales y cómo descargar y crear sus propias visualizaciones. Como ya comenté antes, esta es la primera sesión de una serie de dos seminarios. La segunda sesión en español será este jueves acerca de la medición de los aerosoles o las partículas. Aquí estoy yo en la foto en el centro y les presento virtualmente a mis dos compañeros y profesores de este seminario, Melanie Follett Cook a la izquierda y Pawan Gupta a la derecha, que impartirán este curso en inglés. Antes de comenzar la presentación de hoy, me gustaría ofrecer una breve introducción al programa ARCET. Desde el año 2009, nuestro programa ha brindado educación gratuita acerca de la teledetección aplicada a través del Internet y también a través de cursillos presenciales en varios países del mundo. Nuestros cursos se ofrecen a varios niveles de dificultad. El cursillo de hoy es nivel básico, para así adaptarse a las necesidades de los alumnos. Nuestros cursos cubren una variedad de satélites de la NASA y cómo aplicar dichas observaciones a aplicaciones del mundo real. Ofrecemos nuestros cursos en varios temas: calidad de aire, como es el caso de hoy, desastres, tierra y agua. Todos los materiales de capacitación están disponibles de forma gratuita a través de nuestro sitio web y a través de YouTube. Haga clic en los enlaces que se muestran aquí. La mayoría están disponibles tanto en inglés como en español. Además, algunos de nuestros cursos anteriores se grabaron en español y puede acceder a dichas grabaciones en el enlace de YouTube. Para aprender más acerca de capacitaciones futuras, no olvides conectarte con nosotros a través de Twitter. El link está aquí y también se puede inscribir en nuestra lista de correo. El programa ARCET tiene una audiencia internacional de participantes de varios sectores, incluidos académicos, tanto profesores como estudiantes, el sector privado, ONGs y todo tipo de organizaciones gubernamentales a nivel local, regional y central. Esto se muestra en la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la derecha vemos el número de participantes en los cursos de ARCET durante los últimos años. Hemos observado que según la demanda de la teledetección satelital crece, también lo ha hecho el nivel de participación en el programa de ARCET. En el año 2019 tuvimos una asistencia récord con más de 12.000 participantes, que fue casi el doble que el número de participantes en el año anterior, en el 2018. Hoy hablaremos acerca de
solo uno de los muchos satélites de la NASA, el satélite Aura, que está indicado en la fila superior. Únete a otros entrenamientos de ARCER para aprender acerca de otros satélites de la NASA, como por ejemplo Landsat para aplicaciones terrestres, GPM o GPM para aprender sobre acerca de la precipitación, SMAP para aprender acerca de la humedad del suelo a través de la teledetección. Puede obtener acceso a estos entrenamientos a través de nuestro sitio web o nuestro canal de YouTube. Nuestros objetivos de aprendizaje para este seminario son los siguientes. El primero es ayudarle a usted, el usuario, a comprender qué miden exactamente los satélites, qué muestran mapas como estos mostrados a la derecha, describir las capacidades y limitaciones de las observaciones del dióxido de nitrógeno a través de la teledetección. Y finalmente le mostraremos cómo encontrar y crear imágenes satelitales de dióxido de nitrógeno. Quizás usted se pregunte por qué la NASA mide la contaminación del aire. La contaminación del aire es responsable de millones de muertes cada año. El 91% de la población mundial vive en regiones donde la calidad de aire excede las pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Y además, muchas de estas regiones carecen de monitoreo en tierra. En esta presentación veremos cómo los datos satelitales pueden ayudar a llenar este vacío y a cuantificar el impacto de la contaminación en la salud humana. La NASA proporciona muchas observaciones por satélites que son relevantes para la calidad de aire, como por ejemplo el ozono, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de sulfuro y algunos gases de efecto invernadero como son el CO2 y el metano. La presentación de hoy se centra en el dióxido de nitrógeno. El jueves hablaremos acerca de las partículas o los aerosoles. ¿Y por qué la NASA mide el dióxido de nitrógeno? Bueno, el dióxido de nitrógeno es un contaminante regulado en muchos países, ya que si se encuentra en concentraciones elevadas es perjudicial para la salud humana y los ecosistemas. Junto con la luz solar y ciertos compuestos de carbono, el NO2 también produce ozono cerca de la superficie de la Tierra. El ozono también es un contaminante regulado en muchos países. El dióxido de nitrógeno también produce lluvia ácida, que es perjudicial para los ecosistemas. Las principales fuentes del dióxido de nitrógeno son los combustibles fósiles, como son los automóviles, las centrales eléctricas y la fabricación. Fuentes menos importantes del dióxido de nitrógeno incluyen los rayos. Ciertos suelos emiten NO2 y los incendios. Debido a esto, la mayor parte de la contaminación del NO2 está cerca de la superficie donde viven y respiran las personas y los ecosistemas. En las siguientes diapositivas vamos a introducir unos conceptos básicos acerca de la teledetección. Esta diapositiva muestra tres componentes claves del monitoreo de la calidad de aire. Tradicionalmente, el monitoreo de la calidad de aire se ha realizado utilizando instrumentos en tierra. Estos monitores son muy precisos. El mapa en la parte superior muestra la ubicación de estos monitores terrestres de NO2 en todo el mundo. Y se pueden ver las grandes brechas en la cobertura. Incluso en países donde hay muchos monitores, hay zonas que tienen brechas. Los datos satelitales ayudan a llenar estos vacíos en la cobertura y proporcionan información donde no hay información en la superficie terrestre. También se necesitan modelos atmosféricos para predecir la futura calidad de aire. De esta manera, conjuntamente estos tres componentes,
las mediciones de superficie terrestre, las aéreas espaciales y los modelos pueden utilizarse para observar y predecir la calidad del aire. La NASA tiene una gran flota de satélites que hacen observaciones de la Tierra. Las flechas rojas marcadas aquí resaltan los satélites que realizan mediciones relevantes para la calidad de aire. Hoy nos centraremos en las mediciones realizadas por un instrumento que se llama OMI, del que hablaremos más adelante, que está a bordo del satélite Aura, que está indicado aquí en el círculo rojo. Ahora voy a hablarles acerca de satélites y instrumentos. Hay una diferencia entre los satélites y los instrumentos. El satélite es la plataforma en la que se colocan uno o más instrumentos. Los instrumentos son los que proporcionan las observaciones a través de la teledetección. A veces hay un instrumento principal a bordo de una plataforma satelital y la gente usa estos nombres indistintamente. El satélite Aura, que fue lanzado en el año 2004, tiene cuatro instrumentos mostrados aquí en la gráfica de la derecha. Lanzar satélites es costoso, por lo que los satélites generalmente tienen más de un instrumento. Uno de los instrumentos en el satélite Aura es OMI, que mide NO2, del que hablaremos más adelante. ¿Y qué es la teledetección? La teledetección es recopilar información sobre un objeto sin estar en contacto físico directo con él. Nuestros ojos en realidad son un ejemplo de un sistema de teledetección. Nuestros ojos reciben información sobre una escena y nuestro cerebro procesa esta información. Este es un ejemplo simple de teledetección pasiva. Pero ¿y si está oscuro y no podemos ver por nuestra cuenta en la oscuridad? En ese caso podríamos proporcionar una fuente de luz, quizás una linterna, para poder ver. Esto es un ejemplo de simple de teledetección activa, donde proporcionamos la fuente de energía. Entonces, a través de la teledetección, recopilamos información sobre un objeto que está interactuando con una fuente de energía, como pueden ser las distintas partes del espectro electromagnético o ondas de sonido, como es el caso del sonar. ¿Y cómo miden los satélites? ¿Y qué miden? Los sensores pasivos como OMI dependen del Sol como la única fuente de luz o de energía. La radiación solar, que se muestra aquí en esta gráfica, atraviesa la atmósfera, golpea una superficie como puede ser un bosque, agua, edificios, etc. Y esta energía es absorbida, reflejada o transmitida a través de la atmósfera. La intensidad o fuerza de esta radiación reflejada y emitida está influenciada por las características de la superficie que golpeó, como puede ser el agua, nieve, desierto, bosque. Y también está influenciada por las características de la atmósfera que atravesó, como es la temperatura, humedad y también la presencia de contaminantes, como los gases y los aerosoles. A continuación, el satélite, que aquí se muestra en la parte superior derecha, detecta esta radiación. Las diferentes longitudes de onda de luz o radiación responden de manera distinta a las propiedades físicas de la superficie o de la atmósfera. Entonces, de esta manera, cuando la radiación solar interactúa con cada uno de estos, contiene la firma de estos objetos o del aire por el que viajo. Y este es un componente clave de cómo funciona la teledetección satelital. Dado que nosotros sabemos cómo y en qué cantidad absorben radiación las moléculas en la atmósfera a distintas longitudes de onda, entonces a partir de ahí podemos identificarlo como una huella digital de cada componente atmosférico. Esencialmente así funciona la teledetección de los gases y otros contaminantes atmosféricos. Y entonces, ¿cómo pasamos de las mediciones satelitales a las imágenes y los datos que nos van a permitir realizar estudios de la contaminación del aire?
Aquí tenemos una versión simplificada de este proceso. Una vez que la radiación llega al satélite, y recuerde, esta energía contiene la huella de la superficie o el aire por el que viajó, el sensor mide ciertas longitudes de onda. Por ejemplo, OMI está diseñado para detectar radiación en 740 bandas de longitud de onda. Junto con esta radiación usamos cálculos teóricos que involucran la teoría de transferencia radiativa, suposiciones sobre el estado del sistema terrestre y atmosférico y algoritmos informáticos para estimar o calcular cantidades como el NO2. Luego, a partir de ahí, se pueden hacer estudios e investigaciones como pueden ser el monitoreo en los niveles de contaminación. Es importante entender que estas mediciones satelitales no son directas. Los satélites miden la radiación y convierten esta información en parámetros de contaminación. Pero este proceso no es perfecto y existen errores. Y esta es la razón por la cual los equipos científicos dedican mucho tiempo y esfuerzo a validar estos datos satelitales a través de estudios comparativos con otros tipos de mediciones, como pueden ser in situ. Esto nos ayuda a definir estos errores e incertidumbres. Conocer estos errores también ayuda a los usuarios a determinar si estos datos van a ser útiles para sus aplicaciones. Tenemos un dicho que una imagen vale más que mil palabras. En el caso de los satélites podríamos usar otro refrán, y es que una imagen de satélite vale millones de puntos de datos. Y es que en efecto cada imagen está compuesta por píxeles o cuadrículas que representan un número geofísico. Una imagen satelital es realmente una matriz bidimensional de elementos individuales dispuestos en columnas y filas, como mostramos aquí en la gráfica superior. Estos elementos se denominan cuadrículas o píxeles y son la unidad más pequeña de una imagen o medida. Cada cuadrícula tiene dos características o piezas de información. Una es la intensidad y la segunda es su ubicación. La resolución espacial entonces se define por el tamaño de estas cuadrículas. Además, el valor de las cuadrículas normalmente es un valor promedio de todo el área cubierta por la cuadrícula. ¿Y por qué es importante esta resolución espacial? Una resolución más alta significa que podemos identificar más características en la imagen. Es decir, a medida que aumenta la resolución, se pueden medir con mayor precisión distintos objetos. Estos dos mapas muestran NO2 de dos instrumentos distintos. A la izquierda está OMI, con una resolución espacial de 13 por 24 kilómetros. Y a la derecha está TROPOMI, que tiene una resolución más alta de 5.5 por 3.5 kilómetros. En la imagen de la derecha podemos ver cómo las características son más suaves y algunas solo se pueden ver en esta imagen de mayor resolución. ¿Y dónde hacen mediciones los satélites? Bueno, muchos de los satélites del sistema de observación de la Tierra de la NASA tienen lo que llamamos una órbita polar, que se muestra aquí a la izquierda. Estos satélites se mueven alrededor de la Tierra de polo a polo y proporcionan una visión global. Mientras el satélite gira en su órbita, la Tierra también gira debajo de él. Esta órbita del satélite siempre es la misma. Y por lo tanto el satélite pasa por encima del ecuador y todas las latitudes a la misma hora solar local todos los días. Esto también significa que el satélite barre el mismo sitio o lugar encima de la Tierra a la misma hora solar a lo largo del año. La recopilación regular de estos datos permite, por ejemplo, que se puedan realizar estudios de series temporales. Cuando un satélite orbita alrededor de la Tierra, como vemos aquí, el instrumento ve cierta porción de la superficie de la Tierra.
Este área en la superficie de la Tierra se llama la franja o el swath en inglés. La combinación de todas estas franjas a lo largo de un día o más días permite una visión global de la Tierra. En la imagen de la derecha vemos la cobertura global de la Tierra proporcionada por el satélite Terra, que es otro satélite en órbita polar. Esta es una animación que muestra la órbita polar del satélite Aura y el instrumento OMI en el satélite Aura tomando observaciones y mostrando zonas de contaminación. Observe cómo la órbita del satélite permanece igual, no cambia, mientras que la Tierra gira debajo de la órbita como mostramos anteriormente. Aquí vemos muy claramente el concepto del barrido de las franjas y cómo la suma de todas las franjas nos proporciona observaciones en todo el mundo. ¿Con qué frecuencia proporcionan mediciones los satélites? Y aquí introducimos el concepto de la resolución temporal, que se refiere a la frecuencia con la que pueden proporcionar observaciones los satélites de la misma área en la Tierra. Si la franja del instrumento es amplia, entonces este satélite puede proporcionar una imagen global todos los días. En el caso de OMI, que tiene una franja relativamente ancha, como está mostrado aquí, la cobertura global es entre 1 y 2 días. Los instrumentos que tienen anchos de franja más estrechos tardan más días, 2 días o más, en lograr cobertura global. En esta última sección presentamos algunos conceptos básicos de la teledetección, lo que miden los instrumentos satelitales y cómo proporcionan cobertura global. Ahora nos centramos en el instrumento OMI, que por sus siglas en inglés significa Ozone Monitoring Instrument. Bueno, el instrumento OMI está a bordo del satélite Aura, como ya comentamos anteriormente, y fue lanzado en el año 2004. Tiene 740 bandas de longitud de onda, es lo que llamamos un instrumento hiperespectral, y cruza el Ecuador a las 13 horas 45 minutos todos los días. Su resolución espacial es de 13 por 24 kilómetros, aunque esta resolución espacial disminuye en el borde de la franja y donde puede superar los 100 kilómetros. Aunque el nombre del instrumento tiene la palabra ozono, este instrumento mide varios componentes atmosféricos, como son el ozono mismo, el dióxido de nitrógeno, tanto columna total como columna troposférica, que explicaremos más adelante, columna total de formaldehído, dióxido de azufre y también la profundidad óptica de los aerosoles. Los datos de OMI, como todos los datos de la NASA, están disponibles gratuitamente. Los usuarios avanzados de datos satelitales pueden descargar los datos de OMI en lo que llamamos la resolución nativa o datos de nivel 2. Esta es la resolución en la cual OMI realiza las observaciones iniciales de la Tierra. La información recopilada por el instrumento en cada órbita está guardada en un archivo de datos, es decir, hay un archivo de datos para cada órbita de OMI. Y recuerden que hay 14 órbitas al día. Un ejemplo de los datos de una órbita se muestran en esta imagen en la derecha, de concentraciones de NO2. Estos datos del nivel 2 están disponibles en 1 o 2 días. El producto se llama OMNO2, indicado en la parte superior, y se puede encontrar en el sitio web que incluyo aquí, debajo de la imagen, y que veremos más adelante. Si usted está interesado en usar datos de OMI de nivel 2, aquí hay un enlace, incluye dos enlaces. Un enlace es para un archivo con más información, y luego también incluye un enlace de un seminario web anterior de ARCET avanzado, donde pueden aprender a cómo acceder a estos datos y cómo trabajar con ellos.
Además de los productos de nivel 2, la NASA también proporciona datos de OMI sobre cuadrículas uniformes. Estos se conocen como productos de nivel 3 y son más fáciles de usar para los novatos. La NASA genera los productos de nivel 3 a partir de los del nivel 2. En este proceso, los datos del nivel 2 se les aplica filtros de calidad y luego los datos se agrupan y se calcula el promedio en cuadrículas uniformes, resultando en los archivos de nivel 3. Una de las desventajas de los datos de nivel 3 es que tardan un poco más en estar disponibles que los del nivel 2. Actualmente hay dos cuadrículas disponibles de nivel 3 que se muestran aquí en estas dos imágenes. Una tiene 0.25 grados, que son aproximadamente 25 por 25 kilómetros. Estos datos están disponibles en archivos diarios y como promedios mensuales, ambos. El de la derecha es de 0.1 grados de resolución, que son aproximadamente 10 kilómetros. Estos archivos están disponibles en varios formatos que se muestran aquí. Los formatos del archivo, lo que llamamos NetCDF y HF5, son archivos binarios, no es texto. Y estos requieren software especial para leerlos, como puede ser Python o R. En resumen, aquí quiero hablarles acerca de unas consideraciones importantes al usar los datos de OMI. Primero, desde el año 2008, OMI ha experimentado lo que se llama la anomalía de la fila. Esto es debido a un problema de hardware del satélite, donde algunas filas de datos no están disponibles. El problema empezó en el año 2007 y creció hasta el 2012. En el año 2012 se estabilizó y actualmente está afectando al 50% de los datos. En estas dos imágenes se pueden ver los efectos de la anomalía de la fila. Si comparamos la de la derecha con la de la izquierda es en el año 2005 y la de la derecha es la del año 2015 y podemos ver la pérdida de datos debido a la anomalía de la fila. Si está interesado en utilizar datos de nivel 2, deben aplicarse filtros adicionales e indicadores de calidad antes de usarlos. Este es un tema que hemos ya cubierto en seminarios anteriores de ARCET avanzados. Puede acceder a ellos a través de nuestra página web, donde encontrará materiales y grabaciones de estos cursillos gratuitamente. Estos filtros y indicadores de calidad ya se han aplicado al crear los datos de nivel 3, pero inevitablemente al calcular el promedio de los píxeles para generar valores de cuadrícula uniforme, según vamos del nivel 2 a nivel 3, se pierde información y esta es una de las desventajas de los productos de nivel 3. Además, los productos de nivel 3 suelen tener una resolución más baja que los del nivel 2. ¿Y qué otros instrumentos miden el NO2? Desde marzo del 2020 ha habido numerosos informes en los medios de comunicación que muestran cambios globales en NO2 debido al COVID-19. Algunos de estos informes utilizaron imágenes del instrumento TROPOMI, que es un instrumento parecido a OMI. Este instrumento está en el satélite Sentinel-5P de la Agencia Espacial Europea. También brinda cobertura global, al igual que OMI. Tiene mayor resolución espacial que OMI, 5.5 x 3.5, y tiene un registro histórico más corto. Fue lanzado más recientemente, en el 2017. Nosotros en esta presentación nos estamos centrando en el instrumento de OMI, en parte debido a su largo historial, ya que tenemos datos desde el año 2005. Para obtener más información sobre TROPOMI, puede escuchar la grabación de ARCET mostrada en este enlace. Y ahora vamos a introducir unos conceptos básicos de cómo interpretar imágenes
de NO2. Como por ejemplo, ¿qué significa esta imagen y qué características puedo ver? Aprenderemos más en las próximas diapositivas. Cuando un instrumento satelital está haciendo una medición, está viendo toda la atmósfera, como se muestra aquí en esta imagen. Por lo tanto, las mediciones satélites de NO2 y muchos otros gases se denominan mediciones totales de columna y representa la cantidad total de NO2 desde la superficie de la Tierra, indicado aquí en la línea verde, hasta la parte superior de la atmósfera. Los instrumentos en tierra miden la contaminación in situ, en la superficie de la Tierra. Esta es una distinción importante a mantener en mente entre estos dos tipos de mediciones. Bueno, para entender cómo funcionan las mediciones satelitales, vamos a hablar un poco acerca de las capas atmosféricas. La atmósfera se compone de varias capas, cada una con sus propias características. Nos vamos a centrar en la capa más baja o la troposfera. La troposfera es donde vivimos nosotros y donde ocurre el clima, las nubes. Y es importante distinguir entre la columna total, que es desde la superficie hasta la parte superior de la atmósfera que comenté antes, y la columna troposférica, que es la columna entre la superficie de la Tierra y la parte superior de la troposfera, que está más o menos a 10 kilómetros, 12 kilómetros de altura. Usando información de otros instrumentos, la columna troposférica de OMI NO2 se calcula a partir de la columna total. Ambas cantidades, tanto la columna troposférica como la total, están disponibles dentro del mismo archivo de datos. Pero es importante prestar atención a cuál estamos usando. Si queremos estudiar la contaminación, entonces la cantidad que se debe usar es la columna troposférica y no la columna total. Entonces, para el resto de la presentación, nos vamos a centrar en la columna troposférica de NO2. De nuevo, que es la cantidad de NO2 total entre la superficie de la Tierra y aproximadamente 10 kilómetros de altura. Pero a nosotros lo que realmente nos interesa es entender los niveles de contaminación a nivel de superficie de la Tierra. Y volviendo a la contaminación en la columna troposférica, ¿cuál es la relación entre esta columna troposférica y los niveles de contaminación en la superficie? Los instrumentos como OMI no pueden distinguir fácilmente en qué parte de la columna troposférica se encuentra un contaminante. Sin embargo, cierta información sobre la distribución vertical de los contaminantes se puede inferir tomando en cuenta un par de factores. Uno de ellos es dónde están las fuentes de los contaminantes. En el caso del dióxido de nitrógeno, la mayor parte de ellos están en la superficie terrestre, como son los automóviles, las centrales térmicas. Otro factor a considerar es cuánto tiempo permanece un contaminante en la atmósfera, o lo que llamamos su vida útil. El NO2 tiene una vida útil que es relativamente corta, de unas pocas horas, por lo que la mayor parte del NO2 se encuentra cerca de las fuentes de NO2 en la superficie de la Tierra. Y esto está mostrado en la línea azul, en esta gráfica, donde los contaminantes de vida útil corta tienen mayores niveles de contaminación cerca de la superficie y la contaminación disminuye rápidamente con la altura. Sin embargo, un contaminante de vida útil larga tiene la distribución de la línea roja. En este caso, los contaminantes tienen tiempo para mezclarse verticalmente y por esta razón, cuando los contaminantes tienen una vida útil larga, es mucho más difícil utilizar cantidades como la columna troposférica para inferir información acerca de los niveles de contaminación en la superficie. Slide 35. Debido a las razones que acabo de comentar, el hecho de que el NO2 tiene una vida útil corta y altas concentraciones cerca de la superficie,
Los cambios en el NO2 en la superficie se tienden a corresponder bien con los cambios en la columna troposférica detectada por el satélite. Y aquí tenemos un análisis que muestra esto. El mapa de la derecha muestra el porcentaje de cambio en las mediciones del NO2 en la superficie entre los años 2005 y 2013. El mapa a la izquierda muestra el porcentaje de cambio en la columna troposférica de Omi. Y como vemos, estos cambios son similares. Así que volvamos a visitar nuevamente la imagen de la India. Ya hemos aprendido varios conceptos que nos ayudan a interpretar esta imagen. Primero tenemos una barra de color, la parte inferior derecha, que representa la cantidad de NO2 en unidades de moléculas por centímetro cuadrado desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la troposfera. Si se procesan cuidadosamente estos datos, los niveles de NO2 observados por OMI pueden brindarnos información sobre los niveles de NO2 en la superficie. Esta imagen es un promedio de un periodo de 30 días durante 3 años, desde del 2017 al 2019. Y en esta imagen sí podemos ver características locales y regionales. Regresamos al concepto de la resolución espacial. OMI tiene una resolución espacial suficientemente alta para ver ciudades, los niveles altos de NO2 asociados con estas ciudades y con centrales térmicas en la parte este de la India. Entonces ya hemos descrito cómo y por qué los cambios en las columnas troposféricas nos pueden dar información acerca de los cambios en la contaminación a nivel de superficie. En esta animación a la derecha vemos la columna troposférica y cómo varía de un año a otro año entre el 2015 y el 2020. Entonces, ¿cuál es la causa de esta variación en el dióxido de nitrógeno en el este de Estados Unidos? Que es la imagen que tenemos aquí. Los cambios en la superficie son una combinación de varios factores. Tenemos las emisiones, de las que ya hemos hablado, pero también hay otros dos muy importantes, que son las reacciones químicas en la atmósfera y el clima. Y ahora vamos a discutir cada uno de estos factores con más detalle. Entonces empezamos hablando de las emisiones de NO2. Estas varían según el tipo de combustible y otras condiciones. Como tipos de combustibles tenemos la gasolina y el diésel, en el caso de los vehículos, el carbón y el gas natural, en el caso de la generación eléctrica, y luego fuentes menores como son los rayos o los incendios. Otros factores que contribuyen a los niveles de NO2 incluyen políticas o regulación, tanto de la calidad del aire como del cambio climático, el mayor uso de energías renovables, que lleva a una disminución de los niveles de NO2, y luego cambios inesperados como pueden ser recesión económica, desastres naturales, confinamiento debido a pandemias e intervenciones políticas repentinas, como ocurrió hace años en Beijing, China, durante los Juegos Olímpicos, que dieron lugar a un descenso importante en los niveles de contaminación. Ahora hablemos de la química. El NO2 y otros contaminantes siempre se emiten en la atmósfera, pero después de su emisión experimentan reacciones químicas que determinan su vida útil o cuánto tiempo permanecen en la atmósfera. La velocidad de estas reacciones químicas puede cambiar dependiendo de factores como la temperatura y la cantidad de luz solar, alargando o acortando la vida útil de dicho contaminante. Como la temperatura y la luz solar varían a lo largo del año, esto explica en parte la variabilidad estacional en el dióxido de nitrógeno. Y ahora hablemos del tercer factor que determina los niveles de NO2, el clima.
Los vientos fuertes mezclan y distribuyen el NO2 emitido y pueden dar lugar a un aumento o una disminución de los contaminantes en la superficie terrestre. Además, como mencioné en la diapositiva anterior, las temperaturas más altas y la luz solar pueden acelerar la química de los contaminantes en la atmósfera. Luego tenemos las nubes. Además de reducir la luz solar, las nubes pueden interferir con las mediciones de algunos instrumentos satelitales. Los instrumentos como OMI no pueden ver la contaminación debajo de las nubes. Esto está indicado en el mapa a la derecha que muestra la columna troposférica de NO2 el día 10 de mayo de 2020. Las rayas negras de norte a sur son la anomalía de la fila de OMI de la que hablamos antes. Pero también hay otras áreas de negro donde no hay medidas de NO2 y estas corresponden a áreas con nubes. El NO2 que se muestra en los mapas es en función de la cantidad de datos disponibles. Si hay nubes, por ejemplo, y menos datos, el mapa muestra un vacío. En el caso de los datos de nivel 2 y en el caso de los de nivel 3, tendremos menos puntos de datos con los que calcular el promedio en cada píxel, afectando el valor final de cada píxel. Finalmente, la lluvia puede limpiar el aire y reducir los niveles de contaminantes. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Yo ahora les voy a hacer una serie de preguntas acerca de esta imagen. Ahora quiero que se tomen un par de minutos para mirar a la imagen y pensar en lo que está mostrando la imagen y qué periodo de tiempo. Y luego van a poder responder unas preguntas. La imagen desaparecerá, pero si la quieren tener enfrente de referencia mientras contestan las preguntas, pueden ver la imagen yendo a la página web de ARCET. Y descargando los materiales de capacitación para este seminario. Y entonces van a aparecer las preguntas. Les animo a que contesten las preguntas. Las preguntas son anónimas, no es un examen. Simplemente nos ayudan a nosotros mucho a decidir si el contenido que estamos transmitiéndoles está funcionando o no. ¿Qué cantidad estamos mirando? Aquí tienen sus respuestas. 78% la columna troposférica, 22% la columna total de NO2. La respuesta correcta es la columna troposférica. Ya hablamos que existen, es verdad que existen estos dos tipos de columnas, pero para estudios de contaminación la que nos va a ser más útil va a ser la troposférica, porque es la parte más baja de la atmósfera y es la que va a estar mejor, va a tener mejor relación con el cambio de los contaminantes a nivel de superficie. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Estas imágenes corresponden a un día? Ok, las imágenes corresponden a un promedio mensual. O sea que la respuesta correcta es la tercera y es que muestran el promedio de un mes. 70% de vosotros lo contestasteis correctamente. Y esto lo explicamos anteriormente que es un promedio, aunque es cierto que el medimiento inicial es diario, luego nosotros podemos agrupar esos datos y conseguir promedios mensuales, anuales, en este caso es un promedio mensual. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuadriculados o en la resolución nativa?
71% de los participantes contestaron cuadriculados y el 29% respondieron que la resolución nativa. La respuesta correcta es que son cuadriculados y hablamos que existen los dos tipos y hay una relación estrecha entre ellos, eso es cierto. En este caso, son las cuadrículas son uniformes y es una imagen de nivel 3 que se produce a partir de la del nivel 2, pero en este caso es la cuadriculada la que estamos viendo en esta imagen. Sí, el 68% respondió que sí, que es la respuesta correcta. Los satélites, bueno, tenemos dos piezas de información aquí que nos podrían ayudar a responder esta pregunta. El primero es que los satélites siempre miden una columna, tanto sea troposférica como total, es siempre una columna. Entonces, no es la respuesta correcta, es que es una columna y no en la superficie. Además, hay otra pieza de información aquí y es que la barra que está debajo tiene un color y tiene unidades de moléculas por centímetro cuadrado, que por definición esa es una unidad de densidad vertical de la columna. Muy bien, 95% de ustedes contestaron que sí. En efecto, la columna troposférica nos ayuda a entender qué es los cambios que están ocurriendo en la superficie. Y esto es debido principalmente a que la mayoría de las emisiones están a nivel de superficie y tiene una vida corta, lo que lleva a valores altos de contaminación cerca de las fuentes del NO2. Muy bien, y tenemos una última pregunta. Recuerden que teníamos dos imágenes. La imagen inferior era la imagen del año actual y la imagen superior era un promedio de la cantidad de NO2 varios años anteriores al actual. Entonces, ¿las diferencias son por el COVID o no? Ok. Y la pregunta esta era que si todas las diferencias, y quizás la deberíamos haber enfatizado más, todas las diferencias son debidas al COVID. La respuesta es que no. Y es que no porque no solo son el cambio en las emisiones no es el único factor que determina la cantidad de NO2 que miden los satélites. Tenemos también la temperatura y tenemos también el clima, la temperatura es parte de eso, y tenemos la química de la atmósfera. Y entonces, estos también pueden ser factores actualmente. Aunque sabemos que el COVID es parte de la ecuación, sabemos que los otros también son factores importantes y que esto requiere más análisis para saber si realmente todas las diferencias son debidas al COVID o hay otros factores que han jugado un papel importante. Muchas gracias por contestar las preguntas. Ahora vamos a hablar acerca de usos prácticos de los datos e imágenes satelitales del dióxido de nitrógeno. Y aquí tenemos un resumen de usos prácticos de datos e imágenes satelitales de NO2. El primero es el monitoreo de cambios en la contaminación generada por los combustibles fósiles, que ya mencionamos antes, debido a políticas, cambios en la producción económica, siempre y cuando las economías continúen estando impulsadas principalmente por los combustibles fósiles y el mayor uso de energías renovables. También tenemos la detección de emisiones de focos puntuales, como pueden ser centrales térmicas, áreas bituminosas, fundiciones. También tenemos las intercomparaciones entre modelos y datos satelitales utilizadas por agencias como la US Environmental Protection Agency y en otros países.
en la asimilación del NO2 satelital en modelos de calidad de aire para mejorar los pronósticos de la calidad de aire, y luego como proxy de contaminantes que se emiten conjuntamente como el NO2, como pueden ser los gases de efecto invernadero. Este es un ejemplo del uso de datos satelitales para monitorear cambios en los niveles de contaminación a raíz de políticas o regulación de la calidad del aire o cambio climático. Ya sabemos a través de estudios anteriores que el instrumento OMI detecta cambios en los niveles de contaminación a largo plazo. Y aquí tenemos un ejemplo para Estados Unidos que muestra en la columna troposférica de NO2 de OMI en el año 2005 a la izquierda y el año 2018 a la derecha. Se observan grandes disminuciones del orden de entre 20 y 60% en las áreas urbanas. Y aquí tenemos un ejemplo del uso de datos de NO2 de OMI para monitorear posibles cambios en los niveles de contaminación debido a reducciones en la actividad vehicular y también reducciones en la actividad económica en general, en este caso debido al COVID-19. Estos mapas muestran disminuciones recientes en el NO2 del 15 de marzo al 15 de abril debido a la pandemia. En las dos imágenes de la derecha, que representan el sureste de Estados Unidos, en la imagen superior y Florida en la inferior. A la izquierda están las imágenes del promedio del NO2 troposférico entre el 2015 y el 2019 durante el mismo periodo, entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Los niveles de este año, del 2020, fueron entre 30 y 40% más bajos que el promedio de los 5 años anteriores. Sabemos que parte de esta disminución se debe a la reducción de la actividad económica debido a la pandemia, pero la variabilidad climática de un año para otro también son posibles factores en esta disminución que siempre hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Florida actualmente está teniendo una temporada muy cálida y seca. Por lo tanto, para cuantificar el porcentaje de esta disminución que se debe a la reducción de la actividad económica, se requieren más estudios. De manera similar, estas imágenes generadas por la NASA muestran que en el sur de Asia los niveles de NO2 entre el 25 de marzo y el 25 de abril, la imagen a la derecha, son entre un 30 y 60% más bajos que en los 3 años anteriores, en la imagen a la izquierda. Algunas de las reducciones más altas se observan en zonas densamente pobladas, con unos de los confinamientos más estrictos debidos al COVID-19. En la imagen de la derecha también están indicados el porcentaje de disminución en la contaminación del NO2 observado por OMI, que en algunas ciudades fue importante, como por ejemplo una reducción de un 56% en Delhi y un 45% en Dhaka. OMI también se ha utilizado para detectar el aumento del NO2 asociado con las actividades de petróleo y gas natural. Las imágenes de la izquierda muestran cambios en el NO2 troposférico de OMI entre los años 2005 y 2014. Las áreas urbanas en Dakota del Norte, indicado en la imagen superior izquierda, y en ciudades como Houston, Dallas y Austin, en Texas, la imagen inferior izquierda, muestran una disminución en NO2, que son las zonas azules. Sin embargo, otras áreas muestran aumentos significativos en el NO2 indicados en rojo. Para poder entender estas observaciones, miramos otro tipo de imágenes que produce la NASA de un instrumento que se llama VIIRS. Aprenderemos más acerca de VIIRS el jueves. Este tipo de imagen es lo que llamamos las luces nocturnas. Y aquí podemos ver que en las áreas donde se observa el aumento del NO2,
están iluminadas. Pero están iluminadas no por la presencia o un aumento de población, sino por las quemas de gas y de petróleo. Las zonas de quemas de gas y petróleo están indicadas con los círculos blancos. Algunos investigadores han utilizado la columna troposférica de NO2 de OMI para calcular los niveles de NO2 en la superficie terrestre, utilizando información sobre la distribución vertical de NO2 de un modelo de química atmosférica. Esta tabla muestra información sobre una estimación de NO2 de superficie basada en OMI y desarrollada en la NASA Goddard por mi compañero Locke Lamsal. Estas estimaciones son mensuales y están disponibles a una resolución de 0.1 grados, que son aproximadamente 10 kilómetros, entre el 2005 y el 2016. Aquí también he incluido el enlace para acceder a estos datos. Ahora vamos a pasar a la última parte de nuestro seminario, donde les voy a enseñar cómo acceder a los datos de OMI, cómo descargarlos y cómo crear imágenes. Empezando por dónde acceder a los datos de nivel 2 o de resolución nativa de OMI y los de nivel 3, estos se pueden descargar en el centro GES Disk de la NASA, mostrado aquí a la izquierda. Para acceder a él, primero se tiene que inscribir en Earth Data. En unos momentos aprenderemos cómo acceder a una de las aplicaciones dentro del GES Disk, que se llama Giovanni. Los datos y las imágenes cuadriculadas también se pueden descargar del sitio web mostrado aquí en la derecha, que se llama el Centro de Datos de Validación de Aura, o el AVDC por sus siglas en inglés. Además, para obtener más información sobre la descarga de datos de OMIS, puede consultar seminarios anteriores de ARCET. Los enlaces de estos cursos anteriores se encuentran en la última diapositiva de esta presentación. Antes de pasar a las demostraciones, quiero introducirles otra aplicación que se llama NASA WorldView. Es una aplicación gratuita que le permite buscar, guardar o compartir capas de imágenes satelitales de forma interactiva. Tiene casi 500 parámetros disponibles. WorldView apoya aplicaciones de tiempo crítico como la gestión de incendios forestales, mediciones de la calidad de aire o el monitoreo de inundaciones. Fue desarrollado para proveer datos satelitales en tiempo, lo que llamamos tiempo casi real, o NRT en inglés. Y algunos de esos datos están disponibles muy rápidamente, entre 30 minutos y varias horas desde el momento en que se realizó la medición satelital. Pero les aviso que los datos proporcionados por WorldView en tiempo casi real son productos provisionales que pueden diferir del producto final y oficial de la NASA. Por lo tanto, se debe tener precaución si se obtienen estos datos. Y ahora vamos a pasar a las demostraciones. Y ahora les voy a mostrar una página web que reside en la NASA Goddard Space Flight Center y contiene información acerca de la calidad de aire y recursos en este tema. Aquí tenemos varios menús. Este tiene información acerca de varios contaminantes, el dióxido de nitrógeno, dióxido de sulfuro, ozono y aerosoles. Aquí información acerca de los impactos que estos contaminantes tienen en el medio ambiente y en la salud humana. También aquí hay una sección de noticias y luego recursos. Yo voy a enseñarles los recursos que hay bajo este menú aquí de dióxido de nitrógeno. Entonces hago clic aquí y aquí tenemos una página con
mapas que se han generado para examinar el cambio de la contaminación en Estados Unidos a través de en los últimos 15 años. También hay mapas globales mostrando el dióxido de nitrógeno a nivel global desde el 2005 hasta el 2018. Y si vamos aquí al menú de la derecha, vemos que hay imágenes que se pueden descargar. Y estas imágenes son para ciudades específicas. Aquí tenemos ciudades de Estados Unidos y aquí tenemos ciudades a nivel global. Y yo voy a hacer clic aquí donde pone Top 195 World Cities, 195 ciudades en el mundo. Voy a ir aquí. Y entonces tenemos un mapa global donde podemos seleccionar ciudades específicas. Yo voy a ir a esta región de aquí. Se pueden seleccionar las ciudades en el mapa mismo. Voy a elegir la Ciudad de México. Y luego selecciono aquí el nombre según está escrito de la ciudad. Entonces aquí tenemos varios mapas en la parte superior de dióxido de nitrógeno. El que está más a la izquierda muestra la columna troposférica de NO2. En el año 2016, la siguiente imagen es la diferencia entre el año 2016 y el año 2005 en valor absoluto y luego porcentaje es esta última imagen. Y debajo de esas imágenes tenemos una serie temporal. Los valores son valores de promedios mensuales entre el 2005 y el 2016 para la Ciudad de México. La columna de NO2 troposférica está en la parte superior de esta serie temporal. Y pueden también seleccionar otras ciudades en otras partes del mundo. O también pueden seleccionar las ciudades en esta lista. Bien, ahora voy a volver a Home. Y aquí hay un menú de recursos. Si vamos al primero, que pone Web Tools y de Datos, tenemos una serie de aplicaciones a las que podemos acceder gratuitamente de la NASA para acceder a datos, imágenes. Aquí tenemos Giovanni. A continuación voy a enseñaros cómo utilizar esta aplicación. Aquí tenemos otras como es Worldview. Aprenderán más acerca de Worldview el jueves, cuando hablemos acerca de los aerosoles y otras aplicaciones. Y a continuación voy a ahora ir a enseñaros cómo utilizar la aplicación de Giovanni. Giovanni es lo que llamamos el puente entre los datos y la ciencia y es una herramienta muy útil en línea, gratuita para el análisis y la visualización de los datos de satélites. Entonces yo ahora voy a mostrarles cómo utilizar Giovanni, pero los pasos que yo voy a enseñarles están también incluidos en los materiales de capacitación de este cursillo. Usted no necesita seguir estos pasos conmigo, pero si desea seguirlos, puede hacerlo haciendo clic en este enlace, el segundo enlace que se muestra aquí de Giovanni. Si tiene alguna pregunta acerca de Giovanni, podemos responderla durante la sesión de preguntas.
y respuestas que tendremos más adelante, o no duden en enviarme un correo electrónico. Aquí está mi correo electrónico. Para utilizar Giovanni hay un solo requisito y es inscribirse en esta página web mostrada aquí, en este enlace de Earth Data. Esta inscripción es rápida y fácil, pero es necesaria para poder usar Giovanni. Por lo tanto, si van a seguir mi presentación, tendrán que registrarse antes. En la diapositiva anterior yo les enseñé un enlace para acceder a Giovanni. Yo estoy utilizando el enlace que usaría cualquier usuario que está mostrado aquí, pero si van a seguir mis pasos, que les voy a enseñar ahora, por favor, no utilicen este enlace, utilicen el que yo mostré anteriormente. Es muy importante que utilicen el otro porque si estamos todos utilizando este enlace que tengo yo aquí, puede ser causar problemas con el sistema. Bien, entonces aquí tenemos una serie de menús en la parte de arriba. El primer menú es donde se puede seleccionar el tipo de mapa que vamos a generar. El primer tipo de mapa es un mapa de promedio temporal, que es el tipo de mapa que yo os voy a mostrar. Pero hay otros tipos, como por ejemplo una animación, promedios mensuales y temporales aquí debajo. En este menú se pueden hacer comparaciones con distintos tipos de distintos tipos de datos. Aquí se pueden generar gráficos que muestran la información vertical de los contaminantes o otros parámetros geofísicos. Series de tiempo se pueden generar aquí. Y otros tipos de gráficas aquí. Entonces empecemos. Hemos elegido ya el tipo de mapa, que es un mapa de promedio temporal, que es lo que significa Time Average Map. Ahora vamos a elegir la variable que vamos a demostrar. Vamos a este menú aquí que pone Measurements. Y aquí tenemos una serie de parámetros geofísicos que podríamos elegir. Yo voy a elegir el dióxido de nitrógeno aquí. Al elegir el dióxido de nitrógeno, me aparece una tabla aquí con dos parámetros. Uno, el primero del de arriba, es la columna total de NO2, este de aquí. Y el segundo es la columna troposférica de NO2. Como ya hemos aprendido anteriormente, si queremos mirar la contaminación, elegimos el NO2 troposférico. Aquí también nos dice las unidades en moléculas por centímetro cuadrado. Nos dice cuál es el instrumento, OMI, la resolución temporal es diaria y la dimensión de la cuadrícula es de 0,25 grados, que es aproximadamente 250 kilómetros. Ahora vamos a seleccionar las fechas que vamos a visualizar. Aquí hay unas casillas donde pone Select Date Range, donde podemos añadir la fecha inicial y la fecha final. Entonces, para la fecha inicial, yo voy a usar, voy a irme al año 2005, abril, día 1. Y para la fecha final voy a elegir el 30 de abril. Hay una segunda manera de introducir la fecha y es haciendo clic en este calendario, y aquí se puede
elegir el año 2005 y luego abril, el mes, el día, aquí 30. Todas las fechas son del 4 al, perdón, del 1 al 30 de abril del año 2005. Ahora vamos a elegir la zona que vamos a visualizar, la región geográfica. Aquí hay unas shapefiles que ya están preseleccionadas. Nosotros no vamos a usar esas por ahora, pero ustedes pueden. Vamos a seleccionar un área en este mapa, haciendo clic aquí. Si hacen clic en la mano, el mapa este se puede mover. Aquí se puede hacer zoom. Voy a acercarme a la región que quiero visualizar. Aquí hago clic en este cuadrado y ahora puedo seleccionar México a la parte norte de América del Sur. Es la zona que voy a seleccionar para visualizar hoy. En el mes de abril del 2005. Y ya hemos hecho nuestras selecciones. Ahora voy a hacer clic aquí, Plot Data, para generar el mapa. Puede tardar unos segundos a un par de minutos, dependiendo de la conexión de Internet. Y aquí tenemos el mapa. En la parte de arriba del mapa tenemos información acerca de lo que acabamos de dibujar. Mapa de N2, columna troposférica. 0,25 grados es la cuadrícula. Y luego tenemos una serie de opciones para este mapa. Aquí está Options. Podemos quitar los títulos que hay arriba. Podemos también quitar países, costas. Hay una serie de opciones. Por ahora yo voy a dejar todo como está, excepto aquí donde pone Options. Y aquí tenemos la opción de cambiar los colores que se van a usar para la visualización. Por ahora voy a dejar la que tengo ya indicada. También podemos cambiar el rango de los valores que se van a visualizar. Aquí tiene 2, pero yo lo voy a cambiar a 0,5. Porque cambiando este rango vamos a poder ver mejor la variedad de las concentraciones de NO2. También voy a seleccionar Smoothing. Aquí, On. Smoothing me va a generar un mapa un poco distinto. Y voy a luego a Replot. Podemos hacer clic aquí otra vez en esta ventana. Y aquí tenemos el resultado de la columna troposférica de NO2 en el año 2005, mes de abril. A lo mejor ahora a mí me interesa comparar el año 2005 con otro año, otra fecha, entonces puedo regresar a donde estábamos antes, haciendo clic aquí en Back to Data Selection, regresamos a donde estábamos antes. Y aquí pueden ver que la información que yo había añadido antes se ha conservado. Todo está igual, pero yo voy a cambiar la fecha y ahora voy a mirar al año 2015. El mismo mes de abril, pero en el año 2015. Y voy a generar otra vez la visualización. Si por alguna razón ve que el mapa está tardando mucho tiempo en generarse, no se preocupen porque pueden intentarlo más adelante después de esta presentación.
Y recuerden que nuestros materiales de capacitación tienen instrucciones de cómo generar estos mapas. Aquí tenemos el mapa para el año 2015. Yo voy a realizar las mismas opciones de antes. Voy a cambiar el rango a 0.5, el máximo smoothing y volver a generar el mapa. Y aquí tenemos el año 2015. Si queremos comparar los dos años, aquí en el menú de la izquierda podemos volver a las visualizaciones que generamos anteriormente. Esta es la actual, la de arriba. Pero si vamos a la siguiente, es la anterior que hicimos. Esta es la del año 2005. Y aquí plots, la del 2015. Y voy a hacer una última comparación, regresando a aquí con el año actual, el 2020. También el mismo mes de abril, plot data. Y aquí tenemos el de el año actual. Voy a hacer el mismo cambio. Y volver a generar el mapa para el año actual. Aquí tenemos el año 2020. Y les recuerdo que aquí arriba tenemos las fechas de la visualización que tenemos aquí mismo. Podemos regresar a la del 2015. Aquí tenemos 2020, la del 2015 y la del 2005. Se ve un incremento. Según vamos para atrás, o una disminución de la contaminación entre el 2005 aquí y si comparamos con este año, el 2020. Ahora les recuerdo que la concentración de NO2 depende de muchos factores, no son solo las emisiones que contribuyen a la cantidad de NO2 en la troposfera. También el clima y la química de la atmósfera contribuyen en estos valores. Entonces, para determinar y poder cuantificar estos cambios, se necesitan hacer más estudios. Ahora voy a volver a donde estábamos aquí. También quería enseñarles que hay información incluida aquí acerca del tipo de visualización que estamos generando. Por ejemplo, para el tipo de mapa que acabamos de crear, que es un mapa de promedio temporal, donde pone details aquí, esos son detalles. Si hacemos clic aquí, nos lleva a esta página donde nos explica cómo se han generado estos mapas. También aquí explican otros tipos de mapas. Por ejemplo, aquí tenemos series temporales. Hay distintos tipos de series temporales. Los detalles de cada uno están incluidos aquí. Y aquí concluye mi demostración de Giovanni.
Pero antes de empezar la sesión de preguntas y respuestas, quiero enseñarles la página de ARSET. Creo que ustedes ya la han visitado cuando se inscribieron en el curso, pero quería enseñarles lo primero, cómo apuntarse a nuestra lista de correo. Esta es la página principal aquí, anunciando el curso que estamos ahora. Si bajamos donde pone aquí Listserv, se pueden apuntar a nuestra lista de correo. Aquí a la derecha tienen un listado de capacitaciones que van a empezar en los próximos, que van a empezar, tenemos una en junio, de temas de agua y otros temas que tratamos en ARSET. Si vamos al menú de arriba, abajo trainings, que quiere decir entrenamientos, vemos los distintos temas. Tenemos capacitaciones del tema de desastres, calidad de aire y salud, que es el tema de hoy. También tenemos de tierra, capacitaciones de temas de tierra y de recursos de agua. Y si quieren acceder a cursos anteriores de ARSET, voy a ir aquí a los de Healthy Air Quality, que es calidad de aire. Y entonces aquí estamos en la página web de ARSET del tema de calidad de aire. Y tenemos información debajo. Y si vamos al menú de la derecha, bajo Online Trainings, vemos el listado de capacitaciones anteriores. Entonces voy a ir a View All. Entonces, si bajamos aquí, tenemos, este es el que estamos, el de hoy, pero por ejemplo, aquí tenemos unos anteriores, por ejemplo, uno de Tropomi, ven aquí, y el siguiente fue de observaciones geoestacionarias, y entonces así, todo es gratuito, y si ustedes van a uno de estas páginas, este es el de Tropomi. Esta página es muy parecida a la del curso actual. También verán ustedes enlaces para ver la grabación. Entonces, si vamos aquí, por ejemplo, vemos View the recording. Ah, sí, aquí está. Diapositivas aquí pueden ver el vídeo de la grabación. En este caso es solo en inglés, porque algunos los diseminamos bilingües y algunos sí y algunos no. Bien, entonces ahora, si tienen alguna pregunta más, me pueden mandar un correo electrónico y ahora vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. Y entonces vamos a utilizar, en esta parte vamos a ir siguiendo, nosotros según ustedes me escuchaban dar la presentación, mis compañeros han estado respondiendo a sus preguntas en este documento y yo ahora voy a leer las respuestas. Las tenemos en ambos idiomas y espero que les sean de ayuda. Entonces yo voy a leer las preguntas. La primera pregunta es si hay, desearía conocer aplicaciones para la enseñanza de nivel secundario. La respuesta es que, en efecto, tenemos muchos participantes que usan nuestros materiales para nivel secundario. Usted puede mandarnos un email y le podemos compartir con usted nuestros materiales o los puede descargar de la página web. También hemos incluido aquí el enlace para otros recursos de la NASA. La siguiente pregunta es pregunta 2. I'm the second question. Can you scroll up, Brock, so we can see the answers to the second question? Scroll down, sorry. La pregunta es, ¿se mide cómo varía el ciclo del nitrógeno superficial? Aquí no estaba yo segura si se refiere a la variación diaria. Entonces, si es la variación diaria, dentro del mismo día, entonces no. Pero como ahora tiene una órbita polar y mide la misma zona a la misma hora todos los días, si la pregunta se refiere a cambios estacionales, entonces sí, sí se puede utilizar. Se puede generar, por ejemplo, series de tiempo con Giovanni o puede bajar los datos del nivel 2 y hacer sus propios análisis.
La pregunta número 3 es, ¿el mapa de mediciones en superficies terrestres a qué fuente pertenece? Sí, se tomó de una página web que se llama OpenAQ, OpenAQ. Y ahí tenemos el enlace ahí mismo. La pregunta número 4 es que si son gratuitos, la respuesta es sí. No solo los datos de calidad de aire que hemos presentado hoy, pero todos los datos de la NASA son de libre acceso. ¿Cómo hacen para homologar la información de monitoreo en tierra con la satelital sin duplicar y subestimar? Los cambios del R2 generalmente reflejan los cambios en la superficie, como hemos visto hoy, pero la relación no es perfecta. Normalmente para hacer este tipo de estudios, los investigadores utilizan un modelo de 3 dimensiones de la química de la atmósfera. O sea que se necesitan ese tipo de datos adicionales para poder hacer ese tipo de investigaciones. La pregunta número 6 es si se puede tomar como línea de base la situación actual. Entonces, yo creo que con esta pregunta se refiere a la situación actual, que con la pandemia, de la pandemia, donde tenemos niveles reducidos del dióxido de nitrógeno, y si se puede tomar como línea base. Yo diría que no, porque es una cosa muy puntual que tenemos, aunque es verdad que sabemos que se acerca más a lo que sería la base sin ninguna contaminación, pero es una cosa única de este año, no típica. Lo que normalmente se hace es usar el promedio de varios años como la línea base. Esta pregunta tampoco estoy, quizás no, tampoco estoy muy segura a lo que se refiere con línea base, pero siempre me pueden mandar un email si necesita más explicación. Pregunta número 7. ¿Está planeado incluir la colección de datos de OMI en los datos de Earth Engine? Recuerden que Earth Engine es de Google y no es una aplicación de la NASA, por lo tanto son ellos los que deciden. Quizás les puede preguntar, que yo sepa no, pero no es una aplicación de la NASA. La pregunta número 8. Para ajustar las mediciones de NO2 de OMI en un área regional, ¿cuántos puntos de validación se necesitarían? Cuantos más puntos, mejor. Yo creo que es la respuesta mejor que te puedo dar. Lo importante es que sean suficientes para que cumplan los requisitos de lo que llamamos statistical significance, que creo que su traducción en español es significación estadística, que tengan un significado estadístico. Pregunta número 9. Se está refiriendo aquí a Giovanni, que proporciona datos atmosféricos, sin embargo, la resolución espacial es baja. ¿Es porque el satélite toma los datos a esta resolución baja o son entregados así? Cierto, los de Giovanni son de resolución baja comparados con otros de los que hemos mostrado. Entonces, lo que ocurre con Giovanni es que, y por eso tenemos estas capacitaciones de ARCER, y por esto les animo a que escuchen otras capacitaciones nuevas, porque cada aplicación de la NASA tiene, algunas aplicaciones de la NASA solo tienen los de nivel 3, como es el caso de Giovanni. Entonces, no quiere decir que la NASA no tenga de nivel 2, es que lo que pasa es que no están en Giovanni, tiene que irse a otros sitios, otras aplicaciones de la NASA, otras páginas web, como esta que hemos puesto aquí. Y de nuevo, les recomiendo que visiten nuestra página web donde hay más recursos para ayudarle a responder esta pregunta. Pregunta número 10. Considerando que los niveles de contaminación atmosférica disminuyeron con el lockdown económico, ¿es posible monitorear la reapertura de actividades económicas? Yo diría que en general sí. Porque en teoría, si hemos detectado la disminución, podremos detectar el aumento. Lo único que me hace dudar un poco es también depende de lo rápido con lo que incrementen y disminuyen y disminuyan lo rápido las concentraciones de NO2. Si el aumento es muy lento, quizás sería más difícil de percibir. Pero en general yo diría que sí.
Y según tengo entendido, ya es este el caso en algunos lugares de Asia donde ya se han monitoreado aumentos. Y aquí tenemos el enlace que incluyó mi compañero Pawan Gupta. Gracias, Pawan. Entonces, ahora tenemos la pregunta número 11. Si creo puntos a partir de los píxeles de un raster NetCDF, recordemos, NetCDF es uno de los formatos en los que vienen los archivos de la NASA, que tiene baja resolución espacial y luego a una interpolación, ¿puedo obtener mejor resolución o solo se aumentará la precisión numérica? ¿Se pueden producir datos de mayor resolución a través de una técnica conocida como el sobremuestreo? Oversampling en inglés, pero esto es un método algo complicado y avanzado, por lo que necesita cuidado en su análisis. Se tienen que los promedios y el filtrado se tienen que realizar de una manera adecuada. La pregunta número 12 es, creo, repetida de Google Earth Engine, que no es una aplicación de la NASA, por lo tanto no puedo responder a esa pregunta. La pregunta número 13 es convertir la concentración del satélite, que es en moléculas por centímetro cuadrado, a partes por millón, que es ppm. ¿Existen? La respuesta es se puede y hay recursos en línea. Me puede escribir un email y le puedo mandar más. Pero sí hay recursos para realizar dichos cálculos. ¿Qué otros gases, aparte del dióxido de carbono y el metano, se pueden ver? Pueden ser monitoreados usando sensores remotos. ¿Para cuáles hay acceso libre? Bueno, lo primero, todos son de acceso libre. Si tiene la insignia de la NASA, es de acceso libre. Y la respuesta es que sí. Tenemos el ozono, dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de carbono y metano. Y un buen recurso que les puedo ofrecer es este de earthdata.nasa.gov, donde ustedes ahí pueden hacer una búsqueda y pueden hacer una búsqueda escribiendo el nombre de, si quieren buscar monóxido de carbono, entonces simplemente ponen carbon monoxide, porque hay varios datos. Entonces pueden hacer una búsqueda y ver el tipo de archivos disponibles. Pero quiero recalcar que para medir la contaminación atmosférica, el NO2 es el que tiene mejor precisión. El ozono tiene una capacidad limitada. Y quiero pausar aquí un poco. El ozono no se puede medir, troposférico, no se puede medir con la precisión que puede medir el dióxido de nitrógeno troposférico. Es una medición más complicada por interferencia con otros componentes atmosféricos. Y los otros que teníamos. Brock, can you go back up to that question we were just doing? Ah, ok, very good. El monóxido de carbono también se puede detectar con satélites, no en la superficie, pero en la parte media de la troposférica. Por lo tanto, si su interés es monitorear la contaminación, los dos más útiles son los dos que les estamos presentando hoy: el dióxido de nitrógeno y los aerosoles. Pregunta número 15. ¿Se mide el dióxido de nitrógeno con SAR? Este es el radar de apertura sintético. La respuesta es no, se puede medir con radar, porque las mediciones de radar son en otras longitudes de ondas. Las del NO2 son solo en la parte ultravioleta y visible. Pero quiero añadir que el SAR, el radar, sí se puede utilizar para muchas otras aplicaciones. Y tenemos varios cursos de ARSET que hemos dedicado y que, por cierto, son bilingües, porque tenemos una profesora excelente en ARSET que se llama Erika Podest, que ha re realizado varias capacitaciones de ARSET en español acerca del radar a varios niveles de dificultad. Los temas que se pueden ver con radar son múltiples. Existe el monitoreo de los deslizamientos y monitoreo de inundaciones, bosques, calidad de aire no, pero hay muchos otros. Es uno de los
y cuenta, el radar además cuenta con precisión alta, puede ver a través de las nubes, tiene unas ventajas importantes. Pregunta 17, ¿a qué se refiere con la columna y qué unidades tiene? La columna se refiere a la cantidad total, como hemos estado hablando, del NO2 entre la superficie y la parte superior de la atmósfera. Y tiene las unidades de moléculas por centímetro cuadrado. Pregunta 18. ¿Se podría decir que la pandemia del COVID-19 fue el factor principal de las diferencias que mostraba el mapa? No exactamente. O sea, sabemos que el bloqueo económico es un factor importante en las reducciones que hemos visto. De eso no hay duda alguna. Lo que no sabemos es cuánto. Entonces vamos a ponernos el ejemplo de Estados Unidos, de la costa este, porque es el que hemos estado mostrando. Sabemos que ha habido una reducción del 30%, pero de ese 30% yo no te puedo decir si es realmente todo el 30% es del COVID o es el 25 o el 15, necesita más análisis, pero sabemos que es una parte importante. La pregunta 19 es, ¿cuál es el nombre o abreviatura de los archivos de datos de nivel 2 que tiene información de la corona troposférica y cómo lo identifico en un archivo de NetCDF Python R? Okay. Entonces, aquí tenemos una capacitación que le puede ayudar a aprender cómo leer y acceder a estos archivos. Recuerden que los archivos de NetCDF y de HF5 son binarios, requieren código, pueden utilizar Python R. Tenemos capacitaciones anteriores que hemos hecho de cómo leerlos y el nombre a usar, que era la pregunta, es OMNO2. Los datos de nivel 2 son los que provienen del satélite y al procesarlos son del nivel 3. Más o menos sí, o sea, los de nivel 2 son los de la son como la es la resolución inicial en la que el satélite está recopilando información. ¿Recuerdas que los de nivel 2 tenemos las trazas que pueden tener un mayor o menor ancho? En el caso del OMI son bastante anchas. Los de nivel 2 suelen tener la mayor resolución. En la parte central de esa franja, la resolución es más alta que en los bordes. Y a partir del nivel 2 se pueden generar unas cuadrículas, que es lo que hace la NASA, que son las del nivel 3 y que son cuadrículas uniformes. Hay una pérdida de resolución espacial, suelen ser más gruesas la resolución, y hay una pérdida de información simplemente porque una vez que empiezas a procesar datos, pierdes información, estás haciendo promedios, etcétera. Pero la ventaja que tiene el nivel 3 y por lo cual muchos usuarios les gusta trabajar con el nivel 3 es que es una cuadrícula uniforme y es mucho más fácil trabajar con una cuadrícula donde todas las grillas dentro de la cuadrícula tienen el mismo tamaño. Y además la NASA ya ha procesado y ha filtrado estos datos. ¿Se puede considerar el arrastre de contaminantes por parte de corrientes de vientos al momento de estar procesando los datos de los satélites? Eso es una pregunta, buena pregunta, complicada. Se puede realizar, pero necesitas información de un modelo atmosférico para hacer este tipo de análisis. Existe un tipo de satélite que es el geoestacionario, que es una medición distinta a la polar, en el sentido de que el satélite está mirando siempre el mismo sector de la Tierra. Son los satélites GOES de los que se utilizan para el tiempo y estos pueden ayudar a asistir en este tipo de estudios. La siguiente pregunta, la número 22. Ah, can you scroll down? Thanks. ¿Se pueden detectar el NOx originados por exceso de uso de fertilizantes? El NOx es la combinación del NO, el monóxido de nitrógeno, y el dióxido de nitrógeno. Entonces, existe un instrumento que se llama AIRS, del que no hemos hablado hoy.
Este proporciona mediciones de amoníaco, que sí están, que los fertilizantes producen amoníaco. Y aquí pueden encontrar información. Probablemente el NO2 no se correlacione bien o no se relacione bien con el amoníaco, ya que tienen distintas fuentes. Y el NO2 está más, los principales son la combustión. Y entonces, la relación entre los dos va a ser tenue. Pregunta número 23. Entonces, esta pregunta es, al ser un sensor hiperespectral, la detección de las moléculas del dióxido de nitrógeno es a partir de una firma espectral específicamente para este contaminante. La respuesta es sí. OMI utiliza longitudes de ondas varias para derivar la columna del dióxido de nitrógeno, y hay algunas que son específicas para el dióxido de nitrógeno. Y el nombre hiperespectral se refiere, can you go back up? Thanks. Se refiere al hecho de que OMI mide un rango muy amplio de longitudes de onda y tiene una resolución espectral fina. Ok, thanks. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo se calcula la reducción? Pues podemos calcularla en general comparando distintos tiempos. Por ejemplo, en este caso, en los análisis que ha hecho la NASA hasta ahora, tomaron el promedio de los años, 3 años anteriores. Claro, aquí hay un punto de decisión, ¿no? Que si eliges 3 años anteriores como la base o 5, en algunos casos se han elegido 5 años, en otros sitios donde la contaminación ya venía bajando mucho de antes se han elegido periodos más cortos como la base, pero si se calcula el promedio de varios años, se puede luego restar con los valores actuales para calcular la reducción, pero claro, volvemos a lo de antes. Esta es la reducción total. Tenemos que, es un poco como ser detectives, ¿no? Luego encontrar la parte que realmente viene del descenso económico. La siguiente pregunta se refiere a la actividad volcánica y si se puede monitorear con OMI. Se puede monitorear. No se puede pronosticar, pero sí se puede monitorear porque OMI también mide otro compuesto químico que se llama el dióxido, que es el dióxido de azufre. Y sí se utiliza habitualmente para controlar la actividad volcánica, se pueden percibir las columnas de este contaminante. El dióxido de sulfuro no tiene la precisión del dióxido de nitrógeno, una medición más complicada. Pero cuando tenemos una fuente muy grande de dióxido de sulfuro, como es un volcán, o como es a lo mejor una fuente incluso industrial que es muy, muy grande, entonces sí es una medición útil. Y si tiene más preguntas, nosotros le podemos conectar con investigadores que están especialistas en el tema del dióxido de sulfuro. La siguiente pregunta es, en el proyecto de ISCCP, hay un producto que mostró la fracción media de cobertura de nubes. Se notaba en los trópicos que esta fracción de las nubes alcanzaba entre el 6 y el 60 y el 80%. Entonces la pregunta es, ¿puede OMI inferir la contaminación en estas zonas con muchas nubes? La respuesta es sí. Pero dependerá de la disponibilidad de datos. O sea, respuesta sí, pero si hay nubes, no hay datos de OMI. Entonces, una región con mucha nubosidad, en una región con mucha nubosidad va a ser más dificultosa este tipo de utilizar los datos de OMI, desgraciadamente, pero no podemos, no po eso no tiene, el satélite no puede ver debajo de las nubes, entonces no podemos resolver ese problema hoy en día. Hay sensores espaciales como el del radar, que sí pueden ver debajo de las nubes. Entonces, es una de las razones por las cuales el radar es un tipo de medición tan potente y tan útil.
No tiene el problema este de las nubes, pero está diseñado para más que nada para monitorear procesos terrestres, no atmosféricos. Con los datos disponibles, ¿puedo generar mapas similares para Panamá? Por supuesto que sí. O sea, los datos de OMI son globales. Y usted puede utilizar, o sea, son globales, o sea, hay una medición en todos los países del mundo, en todo el mundo, todos los días. Ahora, si hay datos, la medición se hace. Si hay datos o no, también depende de estos factores, como el de las nubes. Entonces, sí, usted podría utilizar Giovanni o otras de las herramientas que hemos enseñado hoy. ¿Qué tan correcto es usar este tipo de información para generar alertas para ciudades? El reto que tiene el dióxido de nitrógeno es que tiene una vida útil breve. Y bueno, tiene eso. Y luego además los datos de OMI no están disponibles en tiempo casi real como es para generar alertas. Es decir, o sea, la NASA tiene algunas mediciones que sí están disponibles casi inmediatamente después de que el satélite haga la medición, pero no es el caso de NO2. Pero si se refiere a pronósticos, la NASA tiene modelos. Y estos modelos sí tienen NO2 como uno de los del output del modelo. Si tiene más preguntas, la persona que realizó esa pregunta, no dude en contactarse conmigo porque sí que le puedo dirigir a otros recursos. ¿Cómo pueden relacionarse los radiosondeos de la NOAA con los de OMI de columna troposférica? Can you go down? Bro, can you scroll down? La señal de NO2 de la columna troposférica, a menos que sea. Ya, no estoy segura de la respuesta a esta. O sea, en general, si tienes una medición de tierra, ¿no?, que es equivalente a la que está realizando el satélite, se pueden comparar, pero tienen que ser equivalentes. O sea, estás comparando columnas con columnas, y si estás comparando con una medición in situ de tierra, entonces hay que tener en cuenta que no son equivalentes y puede no puede, y aunque en general los cambios en la columna están muy bien, van con los cambios en superficie, siguen siendo dos mediciones distintas. Que si las imágenes de OMI necesitan algún tipo de corrección atmosférica. Ah. Vamos a ver. Depende de si esté usando los de nivel 2 o los de nivel 3. Los de la resolución nativa a nivel 2 necesitan, o sea, esos datos se tienen que filtrar. Yo no lo llamaría una corrección, o sea, es más bien filtrarlos, y la NASA tiene o sea, parte del archivo de los productos de la NASA incluye unas cantidades que son las recomendadas para filtrar los datos. Por ejemplo, el porcentaje, por ejemplo, una de las recomendaciones es que si el porcentaje de nubes en un píxel excede un valor, que ese dato se filtra y no se usa. Ese es un ejemplo de cómo filtrar los datos con los de nivel 2. Pero si usa los de nivel 3, no necesita filtrarlos. De nuevo, aquí tiene los enlaces para mis compañeras Pawan Gupta y Melanie Foley Cook. Han realizado varias capacitaciones enfocadas en este tipo de filtración y de los de nivel 2. Si deseo la descarga automatizada en Giovanni, ¿se podrá ingresar? No estamos seguros de esta la respuesta. Entonces, les recomiendo que les mande un email a lo que es la, la
Lo que pasa es que no lo tengo aquí. Lo incluiremos después. Yo incluiré en este documento el correo electrónico de Giovanni y ustedes les pueden mandar un correo electrónico y preguntarles. También quiero recordarles a todos, antes de que se me olvide, de que este documento que estamos mirando a todos ahora con preguntas y respuestas estará disponible en la página web de ARCET. Brock, I think I'll try to answer a couple more. Are there any more questions? Can you scroll down? ¿Qué recomendaciones daría para realizar estudios científicos de algunos de esos contaminantes de aire y potencia? Recomendaciones para estudios científicos relacionados con el COVID. Bueno, ya hemos visto algunos ejemplos de esto. Una cosa que un ejemplo sería, dependiendo de los cambios, dependiendo de la zona del mundo que usted esté mirando, calcular la concentración de NO2 base y compararla con la actual. Es como lo más obvio que se puede hacer. Pregunta número 33, si you're interested. Ah, ya. Y aquí tenemos una recomendación. Me pueden mandar un correo electrónico si quieren más, porque yo sé que hay. No, eso no es, no es mi, los estudios epidemiológicos no es mi especialidad, pero podemos ponerlo en contacto con alguien que tenga esa especialidad. Bueno, y con esto concluimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta que hicieron que no logramos responder, porque creo que había 50 preguntas, agradezco mucho su interés. No se olviden de conectarse de nuevo. El jueves hablaremos acerca de los aerosoles. Y espero verlos de nuevo dentro de 2 días. Muchas gracias por su participación.